Buenas a todos, chicos, aquí Jurassic Park Road. Hoy os traigo... Sí, chicos, la grandiosa figura del Brachiosaurus que nos trajo Sledge, una compañía que es por ahora nueva en el canal, ya que es la primera vez que hago una review de Sledge. Y bien, voy a enseñaros este pedazo de figura, ya que se trata de una figura que tengo desde hace ya un tiempo y también le tengo muy buenos recuerdos, ya que es una figura, al ser antigua, es de las que utilizaba para jugar de pequeño. Y bueno, quería enseñaros este pedazo de Brachiosaurus, que como podéis observar es hasta más grande, más alto que el de Papo. Y bueno, vamos a ir viendo esta pedazo de figuraza. Bien, como podéis observar, es una figura muy robusta, es muy grande. Fijaos mi mano comparada con el Brachiosaurus, o sea, es una figuraza. Y bueno, antes de nada voy a poneros en contexto de qué fue o quién fue el Brachiosaurus. Bien. El Brachiosaurus fue un dinosaurio saurópodo herbívoro que vivió en la zona de Norteamérica en el Jurásico. Bien, se trata de un dinosaurio el cual poseía unas robustas patas, sobre todo las delanteras, las que le hacen tan especial, ya que con ellas podía soportar ese grandioso peso. Sus medidas son en torno a los 26 a 30 metros de longitud, siendo uno de los dinosaurios y criaturas terrestres más grandes que han habitado en nuestro planeta. Sabemos que tuvo que tener muchísimos problemas a la hora de defenderse de algunos dinosaurios cuando crecía, ya que al crecer era cuando más vulnerables eran. Eso sí, dejaban muchísimas crías para que, con que solo una o dos creciesen, ya pudiesen conseguir el éxito y alcanzar este grandioso tamaño que les ayudaba a protegerse de otros dinosaurios. En la cultura popular conocemos al Brachiosaurus sobre todo de las películas de Jurassic Park. Es la primera que nos lo presentan como el primer dinosaurio que ven al llegar al parque. Esa escena me marcó bastante, las cosas como son. También lo vemos en la película de Jurassic Park 3, cuando van por la zona del río. Ahí aparecen también los Brachiosaurus para saludar a Alan Grant y demás. Y bueno, en las películas de Jurassic World, que ya sabéis que sobre todo hace su gran aparición en la última, en la cual, bueno, ocurre la desgracia con este precioso saurópodo, el cual muere de una manera muy horrible, pero al fin y al cabo podemos verlo una última vez en pantalla. Bien, pues dicho todo esto sobre el Brachiosaurus Altitorax, vamos a pasar a la review de la figura. Bien, como podéis ver, se trata de una figura que no tiene articulación, por lo tanto podéis observar pues eso, que está muy bien detallada. Fijaos esos pliegues de piel que tiene por aquí. Y por supuesto el color, el cual ha sido un tono color mostaza tirando a oscuro, con algunas franjas marrones por la zona de la espalda, incluso por la zona del cuello. Está muy bien detallada. La cara, fijaos qué cara le ponían a los dinosaurios de aquella época. Recordamos que es del 93, pero imaginad esto lo que tuvo que ser en aquella época. Fijaos también pues eso, las garras de las patas, típicas de los saurópodos, muy muy chulas, y sobre todo la parte musculada que tiene, toda la musculatura de las patas delanteras y el pecho, porque era esa la característica de los Brachiosaurus, golpeaban sobre todo con su enorme peso. No hay que confundir con que se podían erguir con las dos patas traseras, ya que eso no se ha comprobado todavía, pero sí que es verdad que de una buena embestida podían llegar a partir más de un cráneo.
Y fijaos qué chulada la cola, que recordemos que no es tan larga como la de otros saurópodos, como el Apatosaurus, el Diplodocus y demás, ya que este tipo de saurópodo, pues eso, es un saurópodo más de patas delanteras grandes. Y sobre todo el gran cuello que tenía, fijaos qué chulada el cuello. Y bueno, también quería enseñaros eso, estas figuras que son antiguas, pero tienen su encanto, aquí por donde pone lo de que es de Sledge y demás. Y solamente hay que ver la calidad también que tenía Sledge antes, porque hay algunas figuras que han, con el tiempo, o bien no han mejorado o bien se han quedado estancadas, pero esta la verdad que le sienta muy bien. Solamente por la cara, que es el único fallo que le veo. Por lo demás, la verdad que es increíble. Y lo mejor de todo, chicos, que a mi parecer es lo que se lleva, por así decirlo, el gato al agua, que es una figura muy grande y que va a quedar genial con otros dinosaurios que tengáis. Y esto es a lo que iba. Al ser una figura tan grande, le podréis sacar mucho partido en vuestra estantería, ya que colocada con el Brachiosaurus de Papo o colocada con otras figuras, queda muy bien. Y por ello voy a haceros la comparativa, pero antes voy a deciros pues lo típico, ¿no? Me diré, Jurassic Park Row, ¿recomiendas esta figura? Obviamente os la recomiendo, pero no sin antes deciros que esto es una figura antigua, por lo tanto a más de uno no la agradará, ya sea por su aspecto o bien porque no la puede adquirir, pero si la podéis adquirir en algún sitio de segunda mano, ni lo dudéis, porque queda muy chula. Y aparte el tamaño que tiene está muy bien realizado. Así que, pues eso, lo dicho, os la recomiendo. Bien, vamos a pasar con la comparativa. Así que voy a por el Brachiosaurus de Papo. Pues vale, lo que decía antes de que el Brachiosaurus de Papo es una auténtica brutalidad, pero fijaos que este es un pelín más alto. Eso sí, el por supuesto, en cuanto a detalles le gana, pero por goleada, al Brachiosaurus de Papo. Pero fijaos que este se sale de plano. El Brachiosaurus sí entra, pero este se sale por lo alto que es, o sea, por el cuello tan alto que tiene. Y este es el pedazo de comparativa que os quería enseñar con esta figura, ya que es por eso que me gustó mucho hacer el vídeo de esta figura, porque es una figura que queda súper bien con otros saurópodos. Y bueno, voy a enseñaros también otra figura, que esta no sé de qué marca es, necesito vuestra ayuda, necesito que en los comentarios me pongáis de qué marca es, ya que la conseguí hace no mucho y no sé exactamente si es de la película de dinosaurios o si es de alguna promoción, he mirado debajo y tal, pero no sé cuál es, voy a traerosla. Es esta figura. Creo que es de Dinosaur King, pero no estoy seguro. Si podéis me lo ponéis por los comentarios, por favor. La voy a poner al lado para que veáis la escala también con esta figura. Fijaos, se queda muy chula. Imaginaos que es un, pues eso, un Utah Raptor o algo de eso. La verdad que quedaría bastante acorde si fuese un Utah Raptor. Solamente eso, deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo, por esos comentarios que me hacéis, por esta nueva sección de noticias que habéis apoyado muchísimo, que os prometo traeré nuevos vídeos sobre noticias de cuando vayan saliendo. Así que mil gracias, lo primero. Y también, pues eso, si sois nuevos, os invito a que os suscribáis al canal. Tengo más de 100 vídeos sobre dinosaurios y criaturas prehistóricas, así que os invito a que le echéis un ojo. Compartid las redes sociales si queréis. Y bueno, nada más, chicos. Eso, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.